Hola, chicos y chicas. Um, yo voy a contarles una historia en español. Esa historia se llama La Mañana de María. So, I'm going to tell you a story and it's going to be kind of like um, a Dora the Explorer episode where I'm going to ask you questions. And as you're listening, I recommend that you try and respond to them as best as possible. Okay? So, here we go. Clase. Hay una chica. Ella se llama María. ¿Hay una chica o hay un chico, clase? Sí. Hay una chica y ella se llama María. María tiene 15 años. No tiene 10 años. Ella tiene 15. Tiene 15 años. ¿Cuántos años tiene la chica? Muy bien. Ella tiene 15 años. Y ella va a una escuela para aviones. Brrr, aviones. That was a bad avione noise. Is that a better? Aviones. Y la escuela se llama Wama. La chica se llama Wama o la escuela se llama Wama? Muy bien, la escuela de aviones se llama Wama. María es muy inteligente. pero clase ella es súper desorganizada. No es organizada, ella es desorganizada. y ella es un poco desorganizada o super desorganizada. Verdad, ella es super desorganizada y eso es un problema. Es un problema para María ser tan desorganizada porque ella siempre llega tarde a la escuela. Tan desorganizada means so disorganized. Tan desorganizada. So what would Ella es tan inteligente. See, sí, so intelligent. Exactly. So, instead of tan desorganizada, in some cases you could say muy. Okay? So, es un problema para María ser tan desorganizada. ¿Por qué? Oh, porque ella siempre llega tarde, tarde a la escuela. Oh no, eso es malo. ¿Quién más llega tarde a la escuela? Right, none of you guys, because you're online right now. Bueno, María tiene una rutina diaria super caótica, como loca. Ella tiene una rutina diaria super caótica ella tiene una rutina diaria super caótica porque ella no es una persona organizada ahora escucha escucha a la rutina diaria de maría primero primero ella se levanta a las 6 y quince de la mañana ella se levanta, se levanta, estaba dormida y se levanta de la cama a las seis y quince de la ma mañana. A ella no le gustan las mañanas. No le gustan las mañanas. Después de levantarse, o segundo, después de levantarse, ella corre al baño y ella se ducha, se ducha en la ducha. Y ella ponga Spotify, Spotify y ella canta mucho como la 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 la. Ella canta en la ducha. ¿Dónde canta ella? Ella canta en la cama o en la ducha. ¿Verdad? En la ducha. Mientras, while, mientras ella se ducha. Uh, ¿Qué tipo de Spotify tienes tú? Yo escucho a la música de Taylor Swift y J Balvin y Mamma Mia. Yo escucho y yo canto la, 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 la a Spotify de ABBA. Y María quizás también, maybe she does too. En la ducha, ella se lava, se lava. Ella se lava el pelo, se lava el pelo con champú y ella se lava la cara con jabón. Ella se lava mucho. Ella se lava en la ducha, se lava el pelo con champú. O se lava el pelo con jabón. Muy bien, con champú. Y con qué se lava? Se lava la cara. Sí, con jabón. Muy bien. Y ella se lava un poco o mucho? Muy bien. Ella se lava mucho. Después de ducharse después de ducharse, that means after washing herself. después de ducharse, ella se seca con una toalla gigante. esto es mi toalla. ella se seca, se seca con una toalla gigante y azul. azul como ese color. Es una toalla gigante. No simplemente grande, pero gigante y azul. Clase, ¿cómo es la toalla? ¿Es una toalla pequeña? No. ¿Es una toalla negro? No. Es una toalla gigante y azul. Próximo, that means next. Próximo, ella se ponga, se ponga su ropa. Ella se ponga su ropa. Ella se ponga el uniforme de la escuela. ¿Qué es el uniforme? Sí, una camisa y pantalones khakis. Muy bien, ella se ponga una camisa azul y se ponga pantalones largos. Pantalones cortos, shorts, pantalones largos, pantalones normales. Ella no se maquillaje, no se maquillaje, porque a ella no le gusta maquillaje mucho. ¿Quién le gusta maquillaje? ¿Alguien? A mí me gusta a veces, pero no mucho. A veces. También ella se arregla, se arregla el pelo. También ella se arregla el pelo. Ella tiene pelo moreno y rizado. Eso es pelo moreno y rizado. Lo siento, no soy artista, pero eso es pelo rizado. Eso es rizado equals curly. Ella tiene pelo rizado. Ella no se cepilla el pelo mucho porque ella tiene pelo rizado. Y no se cepilla pelo rizado, no es normal. Um, ella se aplica, pues es normal, pero a veces se hace el pelo grande. Ella sí se aplica, aplica producto, así como una crema. Ella se aplica producto a su pelo. Ella se aplica producto a su pelo. What do we think se aplica is? If se arregla is fixes, what do we think se aplica is? Muy bien, applies. Very good. Luego, that's the same thing as like próximo. Then, luego, then, ella va a la cocina y ella come cereales. Y panqueques. Ella come cereales como Cheerios, Captain Crunch, cereales y panqueques. Después, ella come espaguetis. Y ella mira el programa de comida en la televisión. ¿Qué es un programa de comida? Como The Great British Bake Off, Chopped. Es un programa en la televisión... Sobre comida. Muy bien. So ella come primero cereales, segundo panqueques y tercero ella se come espaguetis. Qué raro, how weird, qué raro. Y ella mira un programa de televisión mientras while, mientras ella come. Finalmente ella se cepía los dientes, se cepía los dientes y se va, se va a la escuela. ¿Cuál escuela? Sí, la escuela de Wama. Desafortunadamente ella llega tarde. Ella llega a las 10 de la mañana, Es super tarde, porque la escuela empieza a las ocho. Qué triste. Qué triste. Y eso es la mañana de María. Adiós chicos.